11.09, señores. Estaban todos esperando que llegara. Finalmente hizo una entrada triunfal, realmente. ¿Triunfal? Sí. Triunfal, sí. ¿Cómo fue? Entró sonriente. Opa. Se sacó el gafete. El gafete. Y el triste empleado. Pensé que hablaba de Cristina, que estaba justo. Ah, vio. Se hizo la chicana ahí. Sí, estuvo bien, ¿eh? ¿Cómo anda, triste empleado? Bien. Estoy apurado, pero estoy viendo las imágenes en directo. ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Cristina! ¿Cómo va? Bueno. Ahí Natalia va a escuchar lo que usted va diciendo y nos avisa. Sí. ¿Cómo no? Tranquilo. Bueno. Jorge, nos paremos un curro. No. Un curro hermoso. Qué disgusto. Uno más. Escuche lo que ocurrió. Lunes, a la mañana, viene uno y me dice, ¿te enteraste lo del Banco Nación, no? Yo... No, ¿qué pasó? Dice, podía fabricar dinero. Digo, no, eso es la casa de la moneda, te equivocaste. No, fabricar dinero no fabrica el Banco Nación. Me dice, no, en serio, fíjate esto. Me empieza a mostrar, hablo con el banco y el banco me confirma un problema y eso es lo que después yo tuiteé en @JulitoLópez que cuando confirmamos que había un problema. ¿Qué es lo que ocurrió? Vos tenías un saldo de 100.000 pesos en el banco. Sí. Le mandabas una transferencia a otra persona, suponete a Margarita, suponete por el total, 100.000. Y tenías que elegir, viste que te dice bajo qué conceptos, elegías un concepto puntual, le mandabas el dinero a Margarita y no se descontaba de tu cuenta y Margarita recibía el dinero. Ah, genial. Magia. Entonces, púmbate, 100 lucas Margarita, bueno... Esto, que es un error de los sistemas del banco, hace meses que está. Y se fue popularizando el error hasta que le llegó un idiota como yo. Entonces... Decir que vienen choreando con esto hace tiempo. Hace tiempo que vienen choreando. Es más, todo esto se dispersó por grupos de WhatsApp, por grupos de Facebook, hasta que alguien alertó y dice, che, nene, ¿vos viste esto? Y al principio dije, no puede ser. Esto no puede pasar, porque... Era solo si transferías a billeteras virtuales, Brubank, Walla, este tipo de billeteras. Si transferías a otro banco no pasaba, era solo a billeteras virtuales eligiendo un determinado concepto. ¿Y cuál era el concepto? Era embargos, algo así. Viste, hay un concepto que se llama embargos y no sé cuánto. Bueno, vos ponías eso y eso es lo que te permitía transferir y no ser descontado de tu cuenta. Como empecé a tirar de esta historia... Y encuentro más o menos por dónde venía. Y entonces empiezo a ver conversaciones de lúmpenes que tenían 10.000 pesos en la cuenta. Entonces, lógico, vos podías transferir por el total que tenías en la cuenta, era lo máximo que podías transferir. No podías enviar 50, tenías 10. Y vas a tener que hacer como 20 de 10 para hacer 200. Entonces, ¿qué hizo el lumpenaje? Le mandaba 10 a Margarita, 20 a Margarita, 10 más a Margarita, 10 más a Margarita, 10 más. Margarita tenía 50. Entonces Margarita le devolvía los 50 al que le enviaba de a 10 y ahí ya tenía un saldo de 60, 10 que tenía más los 50 que le dio Margarita y empezó a transferir de a 60. Es un horror. El banco, te digo, que estuvo bien el Banco Nación, que dijo, sí, tenemos un problema, no salieron terceros lastimados, salvo... ¿viste? Y no, ahí el lastimado es el banco. Claro que sí. Que todavía no dijo cuál es el impacto. Claro. Exacto. Yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa bastante grande cuando veamos el impacto en dinero que fue esto. ¿Cuánto imaginas o cuánto ponderaste? Arriba de los 200 millones, porque yo no bajé de ver 1 millón como saldo. No, o sea, todos los ejemplos que yo vi eran de 1 millón, 2 millones. ¿Y qué es lo que le pasó a la gente? Obviamente... Cuando salió a la luz de los medios, el banco reaccionó, fue y le descontó del banco la plata que habían transferido. Entonces el lumpen que tenía 10.000 pesos y lo fue reproduciendo así en ciclo mágico, ahora tiene menos 1 millón. Entonces, ¿y puede hacer eso el banco? Ahora es una cuestión legal. Claro, primero, porque por un lado es un error de ellos, pero por otro lado la gente no actuó de buena fe, porque vos sabés que esa plata no la tenés. No, claro. O sea, es un delito. Y menos cuando el sistema lo hiciste de manera repetida. Claro. Una persona identificada. Identificada y de manera sistemática.
Y eso pueden identificarlo fácilmente. Sí, ¿eh? Claro. Es una persona que tiene una cuenta, o sea, el banco tiene todos los datos de esa persona. Ahora, se sigue una investigación cómo apareció este error. Hay una cuenta de Twitter, que no la voy a decir para no popularizarla, que fue la primera que contó sobre esto, y que contó que esto podía llegar a ser quizás una puerta abierta de alguno de sistemas que quiso dejar esto de esta manera para iniciar un choreo. Ahora, obvio, los sistemas, cuando los desarrollás, vos desarrollás, pero a su vez tienen que haber muchísimas pruebas. No es que vos desarrollás, bueno, voy a hacer el app de la transferencia, ya está, anda, sí, anda, no, se hace una batería de pruebas. Hay empresas muy sofisticadas que las baterías se desarrollan una vez, todo lo que vos tenés que probar, y siempre se prueba lo mismo. Vos no probás cosas nuevas, a no ser que sea algo nuevo lo que incorporás. Ahora está todo el lumpenaje, todo esto, yo no sé si usted sabe, pero hay grupos de WhatsApp que hablan de cripto, ¿vio? O sea, cripto, y los grupos de WhatsApp de cripto pasó a ser, no sé cómo definirlo, viene a ser como en los nuevos lugares de rebusque de todo tipo de curro, donde hablan de los rulos financieros, donde hablan de cómo comprar dólar más bajo, etcétera, etcétera. Y también pasa... ¿Vos los conocés, Buffet, esos lugares? No, son chats donde se intercambian o espacios donde se intercambian operaciones en las que dentro de una zona legal podés hacer operaciones en las que ganás con la diferencia que hay entre un mercado y otro, digamos, ¿no? El rulo más conocido es el de comprar dólar MEP, venderlo en el blue y con esa plata volver a comprar dólar MEP porque está más barato que el blue. Cuando se achican esas brechas, desaparecen. Son situaciones circunstanciales de las que algunos se aprovechan, pero en general legales. Claro, en este caso aprovecharon esos canales para pasar esta información. Pero imagínate esto, que hasta que esto se populariza, es porque lo usaron mucho. A ver, si vos descubrís la manera de reproducir guita, ¿irías y la contarías? No. No. ¿Cómo vos llegás a la conclusión que transfiriendo 10 bajo el concepto B y justo la billetera virtual? Claro. Ponele que hubo uno que lo descubrió. Ponele, si vas por el lado de, suponete que no fue algo a propósito. No puede no haber sido a propósito, Julio. Ponele, Dios quiso que una persona hizo ese enroque de 10 a una billetera virtual, seleccionó ese motivo, que es un motivo loco, transfirió y dijo, uy, mira, no se descontó. Lo volvió a hacer. Dijo, epa, acá hay un problema. Y lo volvió a hacer, y lo volvió a hacer. Ese tipo va a ser tan sonso de ir y contar lo que está haciendo para que más gente hagan lo mismo y se aparezca. Le corte el chorro. No. Es claramente, esto, no sé, esto, hay dos alternativas. O fue montado por alguien para usarlo, y lo segundo, no fue de un día. Esto, el banco dice que fue un día, esto no es de un día. Esto viene de hace rato, viene de muy hace rato, porque para que llegue al nivel de popularidad en un chat de un grupo, nada, pasó mucho tiempo. Mucha gente probando, mucha gente sacando dinero. Y también eso te deja ver que todas las capturas que estoy viendo de gente que está en negativo está arriba del 1,5 millones. ¿Por qué? Porque el banco retiró el dinero de los fondos, lo dejó todo en negativo. ¿Va a poder el banco restituir la guita? A mí me parece que no. Recuperar la plata del banco. La plata, decís. No creo, porque era mucho lumpenaje. Pero tiene muchas posibilidades de accionar judicialmente, porque tiene todos los datos de las personas que hicieron esa operación. Lo raro de esta operación o de esta trampa o de este afano es que lo estás haciendo dejando todas tus huellas digitales, porque lo estás haciendo de tu cuenta bancaria. Sí, claro. O sea, vos tenés ahí el registro de todos tus datos adelante del banco. Ahora, en los chats mismo vos lees que están todos preguntándose cuándo nos hallan. A mí ahora corrió, viste, claro, el miedo de una manera totalmente transversal. El banco dice que solucionó el problema, que ya está listo, que ya no tiene que pasar más. Y espere que le cuento el motivo. Dice, ok, cuando vos ponías transferir, tenías que seleccionar expropiación u otros.
es un motivo en la transferencia que vos seleccionabas, uh-huh, más allá del importe, y eso era lo que enviaba. Lo que yo tengo en la mano, y te lo voy a mostrar en un segundo, es una captura de lo que corría en los grupos. O sea, este screenshot que vos ves, sí, se empezó a fotocopiar, digamos, electrónicamente por todos los canales de WhatsApp del mundo. Y empezaron a sacar dinero, a probarlo. Igual tenían que ser personas que tuvieran una cuenta en el Banco, sí, claro, Nacional. Claro, sí, claro. Entonces, yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa cuando vayan a cuantificar la cantidad de dinero que es esto. Me parece que es mucha, mucha. Ahora, ¿los bancos hacen balances que mensuales, anuales? No, anuales, y además esto... O sea, ¿el banco en un mes no sabe cuánta guita ganó o perdió? No, debe tener el corte de eso. Y porque ahí le tiene que faltar, o sea, ahí guita que le falta. Es que probablemente para el volumen, para un volumen de un banco como el Banco Nación, sea marginal, nada, aunque sean un montón de pesos, ¿no? Ahora, cuando vos hablás, suponete, hay, yo varias veces hablé con gente de banco, ¿cómo manejaban las pérdidas por estafas? Claro. Porque una manera de poder medir, nosotros durante toda la pandemia, nosotros nunca pudimos terminar de entender realmente la cantidad de dinero perdido de la gente con respecto a las estafas. No lo podíamos computar. Uh-huh. Ahora, quizás leyendo los balances de los bancos, si llega a estar desglosada la línea de pérdidas por estafa, por manejo, capaz que lo podés llegar a ver. Es que ahí lo que hay muchísimas veces es reaseguros. Por ejemplo, si vos... el ejemplo más común y al que todos le va a venir a la cabeza porque les pasó o le pasó a alguien cercano es cuando te entra una compra en la tarjeta de crédito que vos no hiciste. La denunciás y rápidamente el banco en esa operación con la tarjeta de crédito te devuelven el dinero en la, uh-huh, en la inmensa mayoría de los casos. Hace unos chequeos, porque el banco sabe si se firmó un ticket cuando se hizo esa compra, si fue digital y demás. Si fue digital, te hacen la devolución rápida. La primera vez, ¿no? Si vos metés tres compras desconocidas en un mes, claramente te van a armar una investigación, porque tienen un seguro contra eso. Yo la sensación que me dio, siempre que hablé con gente de tecnología de los bancos, cuando yo le decía ¿Cómo balanceaban todo esto? Me dice, los bancos, el dinero lo fabrican. ¿Entendés? Entonces, como dice, o sea, siempre me dio la sensación, guarda, y esto es una sensación, no es información, que los bancos son bastante líquidos en el momento de si le falta guita, generarla. Esa es la sensación que me dio. Como que la gente del sistema que hablaba conmigo decía, mirá, esto al final de alguna manera se compensa, pero no te cierra ahí si no lo mandas a pérdida. No, bueno, esto se compensa por acá, por allá, pero te están sacando guita de los cajeros. ¿Cómo hace con los cajeros? No, bueno, que sí, que no. O sea, hay un montón de atracos de dinero falso en los cajeros que los bancos tienen que hacerse cargo. O sea, hay un montón de rubros, sí, que tienen que ver con esto. Lo último para cerrarte, Jorge, la cuenta de Twitter que habló de esto tiene un tono bélico desde el punto de vista del gobierno. O sea, la cuenta de Twitter que mostró esto y exhibió esto tiene una cuestión bélica. Dice, hay que exponer a esta gente que son toda una manga de ladrones, de chorizo, ta 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 ta. O sea, yo creo firmemente que esto no fue tan descubrimiento fortuito y difusión. Me parece que hubo un curro, que alguien se enteró que estaban currando con esto y lo difundió y lo hizo torta de tanto distribuirlo. ¿Y vos crees que alguien encuentra probando ese sistema? No. ¿O crees que hay un infiltrado? Hay no, una ni información loco que sale del propio banco. Ni loco encontrás esto, ni loco lo encontrás. Porque aparte es un ítem que tenías que seleccionar. Al que nadie va a hacer una transferencia. Al que nadie, y menos una tarjeta virtual. ¿Entendés? O sea, es imposible que esto haya pasado así. Y también los bancos tienen muchas tareas para probar lo que tienen desarrollado. Lo que uno se tiene que preguntar es, si pasó este elefante azul caminando por la oficina, ¿qué otros elefantes, qué manada de elefantes azules hay ahí detrás? Eso es lo que te deja boyando. El triste empleado ahora habla en metáforas. Qué lindo, ¿no? Sí. O sea, elíptico. Y ahí lo vemos irse con su elefante azul de la mano. Me voy.
con mi tarjeta, a producir vacunas rusas. Con mi tarjeta viene a... Para ¿cómo le está yendo con la vacuna rusa? ¿Bien? Yo estoy totalmente vacunado. No. Con la venta, le digo. No sé, no estoy al tanto de eso. La Nata, usted me pregunta cada cosa a mí. Ah, no se hace cargo. No se hace cargo. Ahí guarda silencio. Ahí está el elefante. Está el elefante, me llama, está la puerta. En doble súbase, fila. Súbase, en doble fila lo dejaré. Guarda con la trompa, chao. 12:25.